Alcalde, muy buenas noches otra vez. Bienvenido a su programa, a su espacio. Federico cuenta con vos. Estamos tan amañados en el centro, alcalde, que nos quedamos una semana entera. No, Vane, y además que es que esto, porque es que esto es uno de los proyectos estratégicos importantes, queremos hacerle mucha fuerza a esto. Y bueno, y hoy en el programa, pues primero aquí estamos pues más bien acompañados, mejor dicho, con estas niñas espectaculares que estaban por acá también y nos querían saludar. Así es, alcalde. Y lo otro es, hoy vamos a tener un programa un poco diferente, ¿sí? Porque es que siempre la gente es viéndome que a mí, que hablando, que contando, pero miren, todo lo que nosotros podemos hacer por la ciudad es gracias al equipo que tenemos, gracias a la ciudadanía que apoya por ese gran equipo. Yo quiero que sean los secretarios hoy los que contigo le cuenten a la ciudad cómo se han sentido, qué han hecho, qué proyectos vienen, que la gente vea las otras caras. Gente muy joven, muy buena, que viene haciendo cosas muy buenas por la ciudad y que viene haciendo un gran esfuerzo. Yo con ellos tengo un agradecimiento infinito, Vane. Así es, alcalde. También vamos a tener al gerente de Telemedellín hablando de los 20 años de nuestro canal. 20 añitos, ¿ah? 20 años, alcalde, estando con la gente en las calles, en los barrios, contando las realidades, pero también buscando esas historias que se puedan transformar, porque realmente es un canal que queremos todos. Alcalde, ¿usted qué siente de estar aquí en el centro, acompañado por los niños, por las familias, ver las luces de Navidad, ver estos espacios que se empiezan a transformar? No, me encanta. Y, por ejemplo, muchas de las niñas que están acá, que están con sus familias por acá, venían ya recorriendo los alumbrados. Yo invito a la gente a que salgan y disfruten en familia. Hay muchas cosas para hacer. Salgamos, disfrutamos en convivencia. Aprovecho que estamos aquí con las niñas también y los niños. Miren, papás, mamás, por favor, nada de pólvora. Sí, cuidemos mucho a nuestros niños. Vamos a verlo alumbrado, vamos a disfrutar de otra forma. O sea que, bueno, hay muchos espacios para que esto salga bien. Así es, alcalde. Se vienen estas fiestas a disfrutar en familia, con nuestros niños, con nuestros amigos, no a la pólvora, más tolerancia. Somos una ciudad maravillosa, somos una ciudad de gente muy buena. Usted siempre lo ha dicho, somos más los buenos. Así que hay que demostrarlo también en esta época, como lo demostramos durante el año. Así es, Vane. Sí. Y la ciudad va a seguir mejorando cada vez más, pero esto es gracias a la gente. El sentido de pertenencia a la gente de Medellín es impresionante. O sea que, bueno, no, esto depende de todos, Vane. Así es, alcalde. Pues entonces yo lo invito para que veamos el resumen de los hechos más importantes de esta semana, que fueron bastante y de verdad que impactaron a nuestra ciudad. Y yo ya lo despido, porque qué pena, me voy a encontrar con los secretarios. Sí, hoy vamos a darles espacio, de verdad. Yo quiero que ellos hablen. Lina va a contar la Secretaría de Cultura sobre temas importantes, sobre toda cultura, la Navidad, lo que viene. Y queremos hablar mucho también de cultura. Hemos venido hablando mucho de educación, de infraestructura, de seguridad, de deporte. La cultura es muy importante en la ciudad. Yo quiero que Lina cuente con más profundidad, no solo la Navidad, sino qué estamos haciendo en términos de cultura en la ciudad. Así es, alcalde, también Vane, con María Fernanda Galeano, María Fernanda Desarrollo, Galeano, Desarrollo Económico, en esta época. Cristian, los 20 años de Telemedellín, bueno, no, ven Patiño todo. Patiño también, Patiño va a estar hablando, va a hablar también Nicolás Ríos sobre los procesos de contratación, que ha hecho un trabajo tremendo. La transparencia de la que hablábamos la semana pasada. O sea, que bueno, Vane, muchas gracias a vos. Bueno, alcalde, a usted feliz noche. Y va aprendiendo ya este diciembre, bueno. Pero bueno. Va, chiva, no han hecho y no par chivas por acá, ¡hola! Tampando más bueno en la chiva. Mire a ver si nos pegamos, Vane. Vámonos, ah. Pues vamos a hacer una pausa, alcalde. Usted si quiere se va en chivas, niñas, no mentiras. Esperamos. Me alegra verlas, pues. Gracias por la compañía. Hermosas. Hermosas todas. Sí. Ay, esos abrazos. ¿Sí o no? No, me muero. Bueno, Vane, alcalde, aquí los dejo gracias. Con el equipo. Trabajando por la ciudad. Y que sigan disfrutando del centro. Como nos molestan. Seguimos trabajando por la ciudad. Así es, alcalde. Gracias. Eso no para. El miércoles 6 de diciembre terminó el último periodo de sesiones extraordinarias en el Consejo de Medellín. Durante los 6 días que duró el periodo, los corporados aprobaron 8 proyectos de acuerdo, entre ellos la política pública del fútbol, alimentación verde en restaurantes escolares y la política pública de desarrollo económico de Medellín. En 2017, el Consejo adelantó unas 40 comisiones accidentales y analizó 130 proyectos de acuerdo. Detrás de la limosna que los ciudadanos dan en la calle hay deserción escolar, redes de explotación, alcoholismo, drogadicción y delincuencia. El 85% de las personas entre 20 y 45 años que piden limosna lo hacen para el consumo de alucinógenos. Por estas razones, la campaña Lo que hay detrás de una moneda de la Alcaldía de Medellín
busca que los ciudadanos conozcan la realidad de la entrega de dinero a las personas en situación de calle, porque con una moneda no se quita el hambre. Por el contrario, se financia al adicto para que nutra las rentas de las organizaciones criminales que están detrás del negocio de los estupefacientes. Además, esta estrategia tiene el propósito de reintegrar socialmente a 400 personas en estado crítico. Con un acto de graduación, se hizo reconocimiento a las 6.000 familias que lograron superar la pobreza extrema en Medellín, gracias a nuevas oportunidades laborales y de educación por parte de la administración municipal. Esto se logró a través de Medellín Solidaria, un proyecto que atiende a las familias en condición de pobreza para que logren acceder a la oferta laboral, de salud y educación de la ciudad. En la actualidad, las comunas 1, 8 y 13 es donde mayor índice de pobreza existe, ya que son familias que sobreviven con menos de un salario mínimo durante el mes. Por eso, durante este año, 48.000 familias han sido atendidas en este proyecto y se espera seguir impactando muchos más hogares en 2018. En 2017, el programa Escuela Entorno Protector benefició a 291.444 estudiantes de establecimientos oficiales de Medellín. Todas las instituciones cuentan ahora con psicólogo, lo que le permitió cumplir la meta trazada en el plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez. Además, esta iniciativa de la Alcaldía de Medellín emprendió 20.000 acciones para la prevención del acoso escolar, lo que permitió que en este año hubiera un incremento en un 12,2% en la identificación temprana de situaciones como violencias sexuales, consumo de sustancias psicoactivas, conductas suicidas y primer embarazo. Seguimos en Federico Cuenta con Vos, disfrutando de los alumbrados navideños aquí en la playa, sobre todo en estos días decembrinos. También estoy muy bien acompañada con Andrés, que está haciendo sus lanzamientos. Andrés Juicioso, que además está por allí con la familia también. Pero secretaria, bienvenida. Gracias. Qué rico que esté con nosotros, María Fernanda Galeano, Andrés, que es muy cariñoso y que nos está acompañando. Y la responsabilidad de secretaria del alcalde fue que él también quería que ustedes fueran protagonistas de su programa de Federico Cuenta con Vos, porque ustedes son ese equipo que siempre los está acompañando, que hacen parte de todos estos proyectos y que pues todos agradecemos el trabajo que ustedes hacen día a día. Así es. Muy querido el alcalde, nosotros realmente asumimos una responsabilidad muy grande, sobre todo representándolo a él, que es el alcalde, que es el alcalde de todos los medellinenses, y trabajamos, en el caso mío, por el desarrollo económico de la ciudad. Así es, secretaria, porque además cuando hablamos de Navidad, cuando hablamos de diciembre, pues obviamente sabemos que nuestra ciudad se convierte en protagonista y se pone ahí en la lupa de todos los extranjeros. Muchos colombianos que están en el exterior que añoran volver a su tierrita, sobre todo a Medellín, para disfrutar las fiestas. Muchos extranjeros que ya por el reconocimiento mundial que tenemos dicen qué rico ir a Medellín a disfrutar de estas fiestas. Así que me imagino, secretaria, que el desarrollo y la plática que se mueve en esta época es muy importante. Sí, así es. Pues estamos esperando alrededor de 1.200.000 personas en el mes de diciembre. Vamos muy bien en lo que llevamos del mes. Solo 70.000 son extranjeros. Eso es, son demasiadas personas, sí, que llegan de otros países. Ahí estamos hablando de extranjeros y de colombianos residentes en el exterior. Y definitivamente, pues también esto le aporta al desarrollo económico de la ciudad. Cada turista por día en promedio está gastando en la ciudad alrededor de $180 por día en promedio. Entonces, mínimo, en transporte, alojamiento, gastronomía, disfrutar de estos espacios, las compras. Entonces, lo que hace esto es dinamizar nuestra economía a través de esas compras o ese gasto en los hoteles, en los taxis. Y con esto lo que hacemos es que se genera empleo, se dinamizan los ingresos en los, sí, hogares. Y al final lo que pasa es que muchas más familias pueden tener oportunidades de vivir bien. Sí. Secretaria, cuando usted está aquí en la playa, me imagino pues que la hemos recorrido cada año porque es algo obligado que hay que hacer. Es una de las atracciones que tenemos nosotros en la ciudad de Medellín. Pero sé que ustedes también están muy concentrados en generar nuevas atracciones, ¿cierto? No las tradicionales, sino turismo comunitario. Porque vemos que cada vez los extranjeros también están llegando a nuestras comunas a ver
¿cómo es que la gente ha transformado sus territorios y cómo se apropian a la gente? A los extranjeros les gusta también ver cómo nos movemos, cómo es nuestra cultura, cómo es nuestra gastronomía. Así es, el turismo tiene algo muy importante en este momento y es que el turista quiere vivir experiencias. Sí. Entonces, ¿qué más es, qué es el turismo comunitario para vivir la experiencia y sentirse como un local? Estamos promocionando mucho, por un lado, las fincas silleteras. ¡Ay, qué delicia! Las fincas silleteras tienen alrededor de 25 mil visitantes en el año. Queremos que tengan muchos más. Y no también solo en época de Feria de Flores, sino durante todo el año. Que no sea solo en época de Flores, sino de Feria de Flores, sino en cualquier momento del año. Y que también las personas que vivimos en Medellín no nos perdamos la experiencia de vivir y la experiencia de estar en una finca silletera. Yes. Ahí, ¿qué se puede hacer? Recoger flores, armar la silleta, portar la silleta, comer arepa de chócolo, entre otros. Y más que vivir con nuestros campesinos y nuestros hablar silleteros. Con ellos, conversar con historias. Ellos. Y sobre todo porque además estamos cerquita. Cuando hablamos de ir a Santa Elena, nosotros nos trasladamos y disfrutamos mucho sentir que estamos como en un pueblito, pero es nuestra área rural, así que es. Es tan importante y que ustedes le están haciendo tanto énfasis, secretaria, porque se dinamiza mucho la economía con todos nuestros campesinos, porque son nuestros campesinos, pero a la vez los tenemos a media hora de aquí, así del es. Casco urbano, entonces es muy fácil desplazarnos y respirar también un aire diferente. Así es, y con el turismo comunitario lo que estamos buscando es en las comunas de nuestra ciudad qué es lo que hay para hacer y cuáles son esos atractivos y esas, digamos, experiencias que puede vivir un turista o un local en cada una de las comunas de nuestra ciudad. Hay muchos detalles en cada rincón de nuestra ciudad. Medellín es una ciudad que está llena de magia, es una ciudad que está llena de gente muy querida, pero sobre todo muy creativa. Sí. Entonces, cuando hablamos de turismo, también hablamos de eso, de la creatividad y cómo somos capaces de contar nuestras propias historias y nuestra cultura a través de un producto turístico. Así es, secretaria, porque no solamente es esto que nosotros estamos contando, que ya es un proyecto, que es una realidad, que ustedes ya lo presentaron para contarle a la gente, venga, que para también podemos hacer turismo comunitario, sino que detrás de eso también hay un proceso con las comunidades, un intercambio, una investigación de saber qué es lo importante y qué es lo bonito que tiene esa comunidad para mostrársela, no solamente a los que vivimos acá, sino también al mundo. Sí, de acuerdo, y no solo en experiencia, sino también en nuestra gastronomía. Ay, delicioso. Que también cuando hablamos de turismo queremos también entender cómo comen esas personas en X lugares del mundo y qué más que entender qué es lo que se come en Medellín, chorizos, arepas. Ay, secretaria, por favor, qué hambre, pero además es delicioso porque acá lo vemos también en la así playa, es. Con todo ese comercio, con toda esa gastronomía deliciosa que nos hace tan únicos a todos en Medellín. Secretaria, ahorita también el alcalde nos decía, qué bueno que estemos hablando de esta época de diciembre, porque la felicidad también se muestra y se nos desborda, pero ustedes no solamente en diciembre pues tienen estos proyectos y hacen este análisis, se preocupan por el turista, por impulsar esa economía, sino que ustedes durante todo el año, durante estos dos años, pues han estado muy concentrados en desarrollar la economía de nuestra ciudad. Hablemos un poquito de esos proyectos, de lo que se viene para el próximo año, secretaria. Bueno, este año tuvimos una apuesta muy importante y el próximo año viene recargado y es Buscando Talento. Buscando sí. Talento es la apuesta de la administración municipal para llegar a las comunas y corregimientos que tienen más necesidades en materia de empleo y en materia de desarrollo empresarial. Justamente recién el Consejo aprobó la Política Pública de Desarrollo Económico sí. Y ahí lo que estamos hablando es cómo a través de unos lineamientos de qué hacer para el desarrollo productivo, el empleo y cómo aprovechamos las habilidades de nuestro territorio y ahí decimos tenemos un territorio rural con mucha potencialidad, tenemos un estatuto tributario que también fue aprobado recientemente en el Consejo, cómo ponemos a disposición de los empresarios todo esto para generar más desarrollo. Entonces vienen programas muy importantes en materia de formación para el trabajo, seguimos trabajando muy fuerte desde los CDESOS, tenemos 16 CDESOS en la ciudad con todo el acompañamiento para la creación de empresa, venimos también, seguimos trabajando con la Oficina Pública de Empleo, las personas que quieran acceder a un empleo, empleo hay sí muchas hay, ofertas, hay muchas ofertas, secretaria. Lo más importante es que las personas quieran y tomen la decisión de querer trabajar. Tenemos también programas tan importantes como Capital Semilla,
que de todos estos hemos hablado en este programa, Capital Semilla, que premia ideas de negocio, Épica, que es el programa de desarrollo empresarial para el sistema moda, todo lo que tiene que ver con en planta y desarrollo de proveedores, donde estamos enfocados en la productividad. Tenemos programas muy importantes también en asocio con Ruta N, donde lo que estamos buscando es movilizar la innovación en la ciudad. Entonces, hay muchísima oferta donde vamos a estar llegando a más de 70.000 personas en la ciudad, y que lo que queremos y la invitación que hacemos es que se enteren que hay y que participen y que las aprovechen. No, definitivamente es un balance muy positivo el de este año, secretaria. Realmente felicitaciones. Gracias. Por eso el alcalde hoy nos decía, ellos van a hablar porque ellos tienen mucho para contarle a la ciudad, porque han hecho un gran trabajo por todo Medellín, sobre todo en este caso por el desarrollo económico, pues ni hablar también de Bancuadra, del Banco de los Pobres, de todo lo que se empieza a generar, de esa importancia de entender cómo es que consumen nuestros ciudadanos, pero también cómo ayudar para que puedan tener una calidad de vida, y eso ustedes lo han entendido muy bien. Esa es la apuesta que tenemos. Pues, secretaria, muchísimas gracias. Gracias. Yo quiero que usted también invite a toda la gente que nos ve a través de Telemedellín, que justamente estamos en la celebración de nuestros 20 años, para que la gente siga creyendo, siga teniendo confianza ciudadana en todos estos proyectos y en la apuesta que ustedes tienen por la ciudad. Así es, la invitación a todos los ciudadanos es que aprovechen. La Alcaldía de Medellín tiene muchísimas ofertas en todos los temas. Llegamos hasta el último rincón de la ciudad, cuadra a cuadra, con oportunidades de todo tipo. La invitación es que las aprovechen, que no las dejen pasar. El que quiere salir adelante lo puede hacer, y la Alcaldía de Medellín está ahí para acompañarlo. El próximo año van a haber muchísimas oportunidades. Lo que queremos es que esas oportunidades se vean reflejadas en más calidad de vida. ¿Y cómo lo hacemos? Si las aprovechan. Si las aprovechan, podemos lograr eso. Pues, secretaria, muchísimas gracias por este espacio, por compartir con nosotros aquí en este marco tan espectacular en nuestro centro de la ciudad. Yo la dejo para que siga con su agenda, porque gracias. Sé que ustedes no paran a pesar de la hora que es. Muchísimas gracias. Y yo ya por acá voy a llamar también a la secretaria de Cultura, Alina Otero, que también por acá la recibo. Gracias. Estas mujeres talentosas que tenemos en nuestra ciudad, secretaria, y sobre todo porque me encanta, porque todos trabajan de manera articulada. Acá no hay secretarías independientes, sino que todos realmente se comunican. Hay esa conexión para tratar de mirar cómo cada una de las secretarías se colaboran, se ayudan, y pues se nota porque hay esa sinergia. Sí, yo creo que, Iván, eso ha sido como una invitación del alcalde. Siempre el Consejo de Gobierno, él nos dice, vamos a trabajar en equipo. Yo estoy convencida que realmente esa es la única manera. Yo no sé cómo más podríamos trabajar. Entonces, no solamente en Navidad, sino en las diferentes actividades que hacemos durante el año, siempre buscamos cómo nos juntamos como secretarías para que las cosas que podrían ser de pronto de este tamaño, pues puedan ser así. Y justamente hablando que no es de este tamaño chiquito, sino que es gigante, y que también han tenido ustedes mucho apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues ese es disfrutar de esta Navidad. Disfrutamos nosotros del encendido del alumbrado, pues que es una realidad, ¿cierto? Secretaria, pero hay un montón de ofertas que ustedes tienen, culturales, artísticas, para disfrutar en esta Navidad, en familia, tranquilos, rico. Sí, Ivane, la verdad es que esta Navidad tuvimos una agenda, y tenemos una agenda enorme. Ya pasaron algunos fines de semana, tuvimos el desfile de mitos y leyendas, el festival entre cuerdas y acordeones, y esta semana, el 16 de diciembre, inauguramos el Festival de Navidad. Este es otro escenario de encuentro ciudadano. Nosotros hemos sido muy insistentes de que no hacemos eventos. Nosotros propiciamos espacios para que la gente se encuentre alrededor de los temas artísticos y culturales. Entonces, vamos a tener el Festival de la Navidad, que arranca este próximo miércoles 16 de diciembre, que es cuando inician las novenas. Vamos hasta el 23 de diciembre. Va a ser en Ciudad del Río, vamos a tener programación artística, gastronómica, mercados campesinos, todo en la zona donde hicimos Plaza de las Flores, porque nos dimos cuenta que la ciudad necesita espacios donde encontrarse, y qué más que en Navidad para nosotros poder hacer eso, y que lo hagan en familia, que lleguen en transporte público. Por supuesto, es de entrada libre, no tiene ningún costo, y la idea es que nos reunamos allá. Va a haber una programación pues espectacular. Vamos a tener a Lisandro Mesa, a los gaiteros de San Jacinto, el Apachurrao, a La Toma. No. Bueno, eso es una programación enorme. Entonces, el Festival de la Navidad sí es un escenario nuevo que queremos que la gente lo conozca, lo visite en Ciudad del Río.
de miércoles 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre. ¿Y dónde podemos encontrar, secretaria, toda la programación? Porque yo estoy súper antojada, ¿cierto? Ahorita me hablaba la secretaria de Desarrollo de Gastronomía, yo acá me antojo con todo lo que veo. Me imagino que allá nos vamos a antojar de todas nuestras delicias, con nuestros mercados, con todo. Pero entonces, ¿dónde podemos encontrar esa programación para que en familia nos vamos programando? Digamos, bueno, el 16 vamos a hacer esto, el 17 nos vamos a ver alumbrados, el 18 nos vamos para otro lado. Claro que sí, Vane. Mira, nosotros tenemos programación digital en la página de la Alcaldía de Medellín, medellin.gov.co, en medellin.travel, que es la página oficial de turismo de la ciudad, en todas las redes sociales de la Alcaldía, y vamos a tener también programación impresa en los PITS, que son los puntos de información turística, que hay también distribuidos por toda la ciudad, en centros comerciales, en equipamientos de la Secretaría de Cultura, parques, biblioteca, casas de cultura, hoteles, en la misma alcaldía, en la secretaría vamos a tener programación. Entonces la idea es que la gente no se pierda, que encuentre la información muy fácil, porque la verdad, Van, es que la programación es enorme, solamente en Parque Norte, que es donde están los alumbrados, pues, sí, más hablemos que todo. De eso, estábamos hablando de Parques del Río, ¿cierto? De Ciudad del Río, Festival mejor. De Navidad. De Ciudad del Río, del Festival de Navidad, en donde vamos a tener toda esta programación del 16 al 23, entrada gratuita con estas cosas maravillosas ahí en Ciudad del Río. Pero entonces trasladémonos, ¿cierto? Del más aquí al estamos sur en zona al sur. Norte. En zona norte, nosotros también, pues que esta también ha sido una apuesta de esta alcaldía, que es un apoyo supremamente decidido a la circulación del talento local. Entonces, en Parque Norte, la gente no solamente se va a encontrar con esos alumbrados que están espectaculares y con el videomapping que hizo, 50 años, que además nacen en esta zona de la playa, y por eso el desfile de mitos y leyendas también nace en la playa, y por eso lo volvimos a hacer aquí. Pero en el Parque Norte vamos a tener 200 artistas, Vane. Arrancaron desde el 2 de diciembre y van hasta el 30 de diciembre. Esto también nunca antes se había visto, o sea, nunca habíamos tenido una durante tantos días tantos artistas. Circo, música, danza, músicos populares, artistas callejeros, bandas de marcha, chirimías, comparsas. Bueno, la gente, para que la gente se sienta como en un ambiente festivo, navideño, alegre. O sea, un día no va a alcanzar para disfrutar del Parque Norte, no, un día no va a alcanzar para disfrutar de Ciudad del Río. Tienen nos toca programar. Programación y disfrutarla toda, porque además tenemos parques iluminados, que tenemos programación en 13 parques de la ciudad, incluyendo los 5 corregimientos. Acabamos de pasar el festival entre cuerdas y acordeones en el pueblito Paisa, donde también hay programación permanente. Bueno, es que es tanta la programación, verdad, que la gente no tiene excusa de decir no sé para dónde voy, porque la verdad es que Medellín tiene una oferta enorme. Además está la oferta del sector privado. Nosotros estamos, a través de un programa que se llama Ciudad de Artistas, apoyando también la programación de los teatros. Medellín tiene 30 teatros. Tenemos 22 museos. Los museos, además de sus colecciones, tienen programación alterna. Entonces también hacen conciertos, exposiciones diferentes a lo que normalmente hacen. Entonces, bueno, esto es un... ¡Perdón! Esto es una programación enorme, Van. Sí. No, estamos dichosos porque realmente vamos a tener mucha oferta para esta Navidad, para diciembre, para que todos la aprovechemos y la disfrutemos, pues que es una oferta que nos ofrece la Alcaldía, la Secretaría de Cultura. Ahorita estábamos hablando, secretaria, de los corregimientos, ¿cierto? Porque los corregimientos, digamos que antes estaban olvidados, si pensamos en unos años atrás, pero realmente en esta administración los corregimientos se volvieron protagonistas, entendiendo que el 70% de Medellín es área rural y que realmente ahí también tenemos mucha oferta. Ahorita hablábamos con la secretaria, con María Fernanda, del proyecto que siempre está ahí, de ese plan tan delicioso que ir a esa Santa Elena. Pero también los otros corregimientos, Palmitas, Prado, todos tienen también otros eventos. Nosotros, en articulación con la gerencia de corregimientos, también hicimos un trabajo muy bonito. Ella, la gerencia, programó un festival que se llama Vive los Corregimientos y la Secretaría de Cultura se vinculó también de una manera muy decidida. Nosotros con Santa Elena tenemos un relacionamiento también, ya que lo mencionas, muy profundo, porque por supuesto allá están los silleteros y nosotros tenemos una conversación permanente con la Corporación de Silleteros de Santa Elena. Sí. Además del apoyo que ustedes les dan, no solo durante Feria de Flores, sino durante todo el año. Los silleteros es una de esas cosas que tenemos en esta ciudad y en este departamento que tenemos que cuidar y fortalecer muchísimo. Es una cosa que es nuestra. Sí. Que hay muy poquitas cosas que nosotros podemos llamar nuestras. Entonces, con ellos hemos hecho un trabajo enorme, tenemos una relación maravillosa, pero no solamente Santa Elena es el único corregimiento. Palmitas, nosotros en los 5 corregimientos, de la mano de la gerencia,
tenemos escenarios artísticos, apoyamos la programación porque hay unos corregimientos que ya tenían una programación definida, entonces Secretaría de Cultura entra como a fortalecer esos temas. Entonces, si van a cualquiera de los corregimientos, también se van a encontrar con una oferta cultural muy importante. Pues, secretaria, más que antojados, yo sé que ustedes tienen muchísimo trabajo en diciembre. Yo quiero uno también, ahorita compramos uno. Entonces, ustedes tienen mucha programación y no paran, pero también yo quiero que usted nos adelante un poquito de lo que se viene para el próximo año en la Secretaría de Cultura, seguir con esos proyectos en los cuales ustedes impulsan bastante. Sí, nosotros tenemos una secretaría que yo creo que la administración ha entendido muy bien el impacto que tiene la Secretaría de Cultura. Nosotros tenemos una secretaría que se llama Secretaría de Cultura Ciudadana. Ajá. Nosotros somos un eslabón muy importante en la construcción de ciudadanía cultural. Entonces, el año entrante vienen una cantidad de proyectos que tenemos nuevos, que ya se los iremos contando, pero por ejemplo, el año entrante celebramos los 15 años de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura, que es la manera como nosotros irrigamos el sector cultural y sale con un presupuesto altísimo, muchísimo más alto de lo que venía haciendo en estos años atrás, porque la idea es que podamos fortalecer de esta manera que es transparente y democrática todo el sector cultural. Pero además de eso, en el primer cuatrimestre del año vamos a tener un evento, un evento enorme también, porque queremos que Medellín tenga en sus temas de conversación principales al tema cultural. Estamos en un momento como de quiebre, no solamente a nivel de ciudad, sino de país. Tenemos que reflexionar un poco más y la mejor herramienta para hacerlo es el tema cultural y artístico. Pues así es, secretaria. Muchísimas gracias, secretaria de Cultura, Lina Botero, que sabemos que está trabajando mucho por Medellín y en esta Navidad. Así que gracias. Y pues por aquí nos seguiremos viendo con el alcalde también. Sí, señora, muchas gracias. A disfrutar la Navidad. A mí, por ejemplo, me encanta. Ay, sí, a mí me encanta, me encanta. Yo estoy feliz. Pues ya que muchísimas gracias. A seguir disfrutando de esta Navidad. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más invitados aquí en Federico Cuenta con Vos. Ya volvemos. Seguimos en Federico Cuenta con Vos y me encanta porque seguimos acompañados todos ustedes y nosotros por los secretarios del gabinete. Así que también saludo a don Nicolás Rivas, secretario de Suministros y Servicios. Entonces uno dice, secretario de Suministros y Servicios, expliquémosle a la gente un poquito, secretario, de qué se trata esa dependencia. Bueno, vale, mira, la dependencia se encarga de dos temas fundamentales. Uno, hacer toda la administración de los bienes muebles e inmuebles del municipio de Medellín. Y el otro es gerenciar la cadena de abastecimiento o llevar a cabo, digamos, toda la contratación y la compra que se hace de todos los bienes y servicios del municipio de Medellín. Por ejemplo, desde comprar un lápiz hasta construir un puente, hasta sacar la licitación de restaurantes escolares, el transporte de la alcaldía de Medellín, cualquier obra que se vaya o cualquier insumo que se vaya a contratar en la alcaldía se hace a través de esta dependencia. O sea que ustedes tienen un trabajo bastante... bastante fuerte. Bastante fuerte. Con mucha responsabilidad y, digamos, muy importante para que las otras dependencias de la Alcaldía de Medellín puedan funcionar normalmente. Así es. Secretario, usted nunca había estado en el programa, me están acordando, sí, por acá. Sí, habíamos estado antes, dos veces, pero a que dos vea. Veces. Para que vea que sí, hablando de todo este tema de las contrataciones, sobre todo de la transparencia, ¿sí?, de la que ya también habíamos hablado. Sí. Secretario, cuando hablamos de que para ustedes y para esta administración es muy importante la transparencia, sobre todo para que los procesos se hagan de una manera como debe de ser, ¿cierto?, una buena manera, esos buenos procesos, ustedes tienen unas nuevas formas también de hacer contratación. Contémosle a la gente cuál es esa forma nueva. Bueno, hemos cambiado y... están bonitos, ¿para qué? Hemos cambiado y hemos evolucionado mucho en la forma como estamos haciendo la contratación. El municipio de Medellín, desde que nosotros llegamos, dio un cambio fundamental para este proceso de transformación, que fue el primero, la centralización de la contratación en una sola secretaría. Esto ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso, digamos, de muchos aprendizajes, pero ha sido un proceso que le ha traído y le va a traer muchos beneficios al municipio en términos de ahorro y en términos de eficiencia en los procesos. Luego empezamos a vincularnos a otros, digamos, actores de la compra pública que nos han venido acompañando y nos han ayudado a mejorar cada vez más estos procesos,
como la oficina de compra pública del gobierno nacional que se llama Colombia Compra Eficiente. ¿Qué hemos hecho con Colombia Compra Eficiente? Empezamos a trabajar las compras por categorías a través de unos consultores con los que trabajamos juntos en las dos dependencias y también nos vinculamos al sistema de compra pública electrónica que ellos tienen que se llama el SECOP, el SECOP 2. El SECOP 1, digamos que era una plataforma simplemente de publicidad donde se publicaban los procesos contractuales. Todo digital. Solamente se publicaban, o sea, se escaneaban después de llevado a cabo el proceso contractual con unos tiempos de ley. El SECOP 2 ya es una plataforma que evoluciona a ser una plataforma transaccional donde en tiempo real y de manera, digamos, visible para toda la comunidad, los procesos contractuales se van a llevar con una trazabilidad y, pues, digamos, empecemos por el impacto en papel, sí, que un solo expediente contractual puede tener 800, 1000 páginas, ahora va a estar todo en digital, entonces vamos a colaborar con el medio ambiente, ayudarle al planeta, más sostenibles. Y lo más importante, la trazabilidad que todas las personas interesadas en el proceso van a tener de lo que va a pasar desde que se publica la necesidad hasta que se adjudica la licitación o la contratación, porque todo el proceso va a ser a través de ahí, de esa plataforma SECOP 2. ¿Qué tipo de contrataciones se van a llevar ahí? Todas. Ahí se van a hacer las contrataciones directas, ahí se van a hacer las licitaciones públicas, ahí se van a hacer las subastas, ahí se van a hacer todos los modelos que la ley trae para hacer contrataciones, se van a hacer a través del SECOP 2. ¿Y esto qué nos genera? Pues además de la sostenibilidad que ya hablábamos, de esa oportunidad de mayor convocatoria también, más posibilidades, ¿esto también genera procesos más rápidos, secretario? No, los procesos de contratación pública tienen un tiempo de ley establecido. Esos tiempos permanecen, esos tiempos son los mismos. Lo que tienen es mayor interrelación entre el usuario o el proponente interesado. Pero me imagino que sí es más rapidez para el que quiere postularse, porque ya va a encontrar toda la información y va a tener que evitar muchos pasos. Claro que sí. Adicional a eso, esta herramienta tiene una cosa súper importante y es, digamos básicamente por lo que yo estoy acá hoy, es porque nosotros como alcaldía queremos hacerle un llamado a todas esas personas que están interesadas en contratar con el Estado, de que se inscriban previamente en la herramienta. Es un proceso supremamente sencillo. ¿Cómo lo hacemos? El proceso es ingresando a la página www.colombiacompra.gov.co, buscando el link de SECOP 2 y dándole registro. Él lo guía por 4 pasos supremamente sencillos y queda registrado en el sistema. ¿Qué pasa? Que al momento de registrarse, la herramienta le pide unos filtros, por ejemplo, sector económico de interés en el cual él desea participar en las licitaciones públicas. Entonces él dice, suministro de papelería, por decir cualquier cosa. Cada vez que salga un proceso de selección a través de la herramienta de suministro de papelería en cualquier parte del país, le va a llegar un mensaje electrónico a esa persona diciéndole, hay un proceso en tal parte, preséntese y participe. Porque muchas veces no se presentan por desconocimiento. Exacto, hoy en día las personas tienen que estar todo el día buscando en el SECOP 1 cuáles son los procesos que se están publicando y cuáles son los procesos que están saliendo en el país para poderse presentar. Entonces esto también va a agilizar mucho y va a dinamizar mucho y a generar más oferentes en los procesos. Entonces, la Alcaldía de Medellín tomó la decisión, porque esto no es obligatorio todavía para las entidades territoriales, pero nosotros tomamos la decisión de ir un paso más adelante y de, a partir del 1 de enero del 2018, arrancar todos los procesos a través de esta herramienta. Qué bien. ¿Qué queremos hacer? Queremos que las personas participen masivamente en la inscripción, ya sea como persona natural o como empresa, de la inscripción en esta plataforma. Adicional a eso, como se puede hacer virtual, también vamos a disponer de un espacio en la Alcaldía de Medellín desde el 12 hasta el 15 de diciembre, en el sótano de la Alcaldía de Medellín, en servicio de la ciudadanía, de un módulo especializado para las personas que se quieran inscribir de manera presencial. Y para que aprendan también. Pueden ir allá va a haber gente que los va a guiar en el proceso y que les va a solucionar cualquier cantidad de preguntas que tengan al respecto. Eso va a ser también, digamos, algo que vamos a poner a disposición de las personas. El proceso no termina el 31 de diciembre, de aquí en adelante cualquier persona en cualquier momento se puede inscribir en la herramienta
pero entre más rápido se inscriba, pues más posibilidades tendrá de participar para el próximo año y estar con todo arregladito para lo que se viene. Exactamente, eso es. Pues secretario, muchísimas gracias. Qué bueno tenerlo también por acá, disfrutando de diciembre. Y en esta calle que me trae tantos recuerdos. Usted me estaba contando que usted vivió aquí en la esquina muchos años. Sí, muchos años, 16 años, viví aquí a media cuadrita. Playa Horizontal se llama el edificio. O sea, toda que usted mi infancia, ha visto todos los alumbrados de todos los años. Todos los alumbrados, cuando era peatonal, después cuando fue otra vez vehicular, después cuando la volvieron a cerrar. Muchos recuerdos. O sea, que me imagino que usted está muy contento también por toda la transformación que se viene para el centro. No, el centro maravilloso. Para habitarlo otra vez. Es el corazón de la ciudad. La cantidad de gente que habita, digamos, de manera flotante y de manera permanente el centro de Medellín. Es la mitad de la población de la ciudad, son más de 1 millón de personas que pasan por aquí al día, entonces hay que revitalizar. Y usted que conoce tanto el sector, ¿qué nos recomienda? ¿Un lugar para visitar o algo para comer? Porque yo sigo con hambre. No, de aquí de la mitad de esta cuadra hasta Girardot, que es donde queda Mimos, sí. Yo creo que cualquier cosa que pares te va a ir muy bien con la comida. Ahí, pues qué bueno, secretario. Depende de lo que estés antojadita y de cómo te aguante el hígado, pues. De todo. Estamos en diciembre, hay que cuidar el hígado. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, secretario. Gracias a ti, Vale. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más invitados, claro que sí. Con el secretario de Educación, con Luis Guillermo Patiño. Nico, ¿cómo estás? Bien, secretario, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Hasta luego, secretario. Pues aquí felices, disfrutando de este diciembre tan maravilloso, de estos alumbrados del centro de Medellín. Y yo sé que ustedes también están disfrutando mucho, pero además no paran. Porque aquí el mensaje para todos los papás es disfruten bastante diciembre, celebren, pero ojo con no matricular al niño, que es lo último que se nos puede olvidar. Sí, Iván, eso es muy importante. Estamos trabajando muy duro con nuestro alcalde para que ningún niño se quede sin estudiar. Estamos por todos los barrios de Medellín motivando a los papás, tocando puerta a puerta para que los niños desde este momento queden matriculados. Les pedimos a los papás que no dejen este proceso para enero, sino que todos garanticen ese cupo escolar. Medellín tiene un potencial, Vane, muy importante y es de más de 350 mil cupos en el sector oficial. Entonces no hay disculpa para que los niños se queden en sus casas. ¿Hasta cuándo hay plazo, secretario? Bueno, esta primera etapa, Vanessa, es hasta el 14 de diciembre, ¿sí? Uh-huh. Este 14 de diciembre nos va a permitir que nuestros niños se matriculen en las instituciones educativas y luego a partir del 8 de enero volvemos a abrir una segunda etapa de matrículas, pero el objetivo es que dejemos todos ya, queden en la primera todos etapa. Queden. Sí, además Van, estamos muy contentos. Recordemos que en esta campaña en el colegio contamos con vos, sí, que ha sido liderada por nuestro propio alcalde muchos Federico. Muchos estudiantes han vuelto, Van, secretario. Muchos, muchísimo. Más de 1.900 niños. Es impresionante. Estaban en las calles y en algunos meses los escolarizamos y hoy están terminando su año escolar. El alcalde mismo fue, tocó las puertas, sí, habló con los papás, hizo un compromiso con ellos y ya muchos están estudiando y esto nos tiene muy contentos. La cifra es positiva, pues nosotros nos ponemos contentos desde saber que tantos niños lastimosamente estaban desescolarizados y regresaron. Eso es lo que nos pone contentos. Los que no nos pone contentos y no queremos que nos ponga tristes nunca más es que los niños estén por fuera de las aulas de clase. Entonces el propósito también para el próximo año es que todos los papás estén juiciosos matriculando a sus niños y que los acompañen y que realmente los niños permanezcan en el colegio y aprendan muchísimo. Sí, Vanessa, ese es el objetivo. Por eso en la alcaldía tenemos muchos programas como el de entornos protectores, sí, que lo que quiere básicamente es que los niños no solo no abandonen el colegio, sino que dentro de ese colegio tengan la posibilidad, dentro de sus colegios tengan la posibilidad de algo muy importante y es que puedan evitar el bullying, el matoneo, que eviten la violencia escolar y que se sientan incluidos, ¿verdad? Y que nuestros niños puedan tener, Vanessa, finalmente la posibilidad de consolidar un proyecto de vida. Yo creo que esa es la gran meta de la alcaldía y para eso estamos trabajando. Así es, secretario, porque mire, cuando hablábamos la semana pasada otra vez de ese reconocimiento para Medellín como una ciudad del aprendizaje, la única en Colombia y que además es una de las tantas de Latinoamérica que son realmente pocas, 14 si no estoy mal. Cuando también hablamos de reconocerle el trabajo a todos los profesores, a los rectores, cuando hablamos de la primera infancia, cuando hablamos de todo ese proceso con los niños en los colegios, de carreras profesionales, realmente el trabajo es articulado, pero es un trabajo muy importante el que se está dando por la educación en esta administración. Sí, Vanessa, hay que decir algo que es muy valioso y es que la inversión más grande que tiene la administración de Federico Gutiérrez es precisamente para la educación.
más de 1 billón de pesos al año, cerca del 25% del presupuesto, y lo que quiere el alcalde es brindar una educación de calidad, una educación pertinente y que pueda resolver muchos de los problemas sociales. Entonces, estamos articulando la educación como un sistema, desde el buen comienzo hasta la educación superior. Entonces, comenzamos con más de 75 mil cupos de 0 a 5 años, más 8 mil madres gestantes y lactantes. Ajá. Y terminamos el ciclo con una propuesta muy importante de nuestro alcalde, y son las 10 mil becas en tecnologías pertinentes para los niños y las niñas precisamente de los barrios y comunas donde más deserción escolar hay, primero, y segundo, donde menos pueden acudir a la educación superior. Entonces, lo que queremos es, en esta propuesta del alcalde, cerrar brechas y brindarle oportunidad para que los jóvenes de la ciudad no abandonen el colegio, no estén en las calles, sino que puedan consolidar a partir de la educación un proyecto de vida, Vane. Así es, y cumplir sueños, secretario. Eso es muy cumplir importante. Los sueños, porque sabemos que muchos son muy pilosos, muy juiciosos, eso lo vemos siempre en las Olimpiadas, nosotros del conocimiento lo vemos ahora en las pruebas Saber 11, porque realmente somos muy talentosos, nuestros jóvenes son muy talentosos en la ciudad de Medellín, pero ustedes también impulsan a estos jóvenes, porque nosotros también desde Noticias Telemedellín destacamos mucho cuando ustedes tienen un joven, pero además le dan oportunidades, no solamente de crecer en su ciudad, sino que también, secretario, nosotros, ¿cómo o cuánto tiempo esperar? O muchos ni siquiera hemos tenido la posibilidad de salir del país, y estos jóvenes desde muy chicos, ustedes les brindan la posibilidad de tener intercambios culturales, intercambios para aprender otros idiomas, gracias a ese talento y a esas ganas que demuestran. Sí, Vane, Medellín es una ciudad llena de talentos, sí. Y precisamente lo que queremos con nuestro alcalde es potenciar todas esas capacidades que tienen nuestros niños, y sobre todo niños de nuestros barrios y de nuestros colegios oficiales que no han tenido muchas oportunidades. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en la educación complementaria, vamos georreferenciando todos los talentos que tiene Medellín en términos artísticos, culturales, científicos, en términos de liderazgo, y los formamos. Y cuando existen oportunidades de salir al exterior, la alcaldía patrocina estos viajes. Sí. Entonces, hemos tenido niños en mundiales de robótica en Japón, en Portugal, en España. Tenemos niños que han ido a universidades como las de Purdue en Estados Unidos, donde han podido explotar todos sus talentos. Canadá también han viajado. Tenemos niños en Canadá en intercambios de segunda lengua con inglés y con francés. Tenemos en este momento los niños que ganaron en Olimpiadas del Conocimiento, sí, los de primaria, se están preparando para ir a un intercambio 2 meses al Canadá, a vivir con una familia, a estudiar con niños de todas partes del mundo, y nos llena de alegría porque eran niños, como tú decías, Vanessa, hace un momento, que por ejemplo ni siquiera habían salido de la ciudad de Medellín, y que hicimos todo este trabajo con sus papás para obtener el pasaporte, la visa, y que esos niños que son talentosos y que merecen oportunidades, no solamente aprendan mucho fuera, sino que lleguen, se conviertan en ejemplos, se conviertan en referentes para todos los niños de la ciudad de Medellín. Secretario, estaba pensando justamente en eso, usted me leyó la mente, porque no solamente es bueno para estos niños y para lo que pueden transformar en sus familias, porque se convierten también en referentes para sus familias, sino que se convierten en referentes para otros niños de sus escuelas, de su comunidad, en donde dice, saben que sí, estudiar, sí es una buena opción, ser juiciosos es una buena opción, y se nos abren un montón de posibilidades gracias pues a todo el apoyo que ustedes les brindan. Sí, Vanessa, eso es muy importante, se abre el mundo para estos niños, los convertimos en referentes, pero hay algo que es muy, muy bonito, Vanessa, y es que vamos a cultivar desde la primaria hasta la universidad esos mejores talentos. ¿Para qué? Precisamente para brindarles oportunidades y que estos niños sean una generación de capital positivo para la ciudad de Medellín, que luego van a ser los grandes líderes políticos, científicos, económicos de la ciudad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues precisamente dándoles una educación pertinente, con calidad y sobre todo incluyente. Eso fue lo que resaltó Vanessa precisamente en la UNESCO de Medellín. Claro que sí. Y es toda esa educación que se brinda y esa gran oferta para que la gente pueda consolidar su proyecto de vida, y eso nos tiene muy, muy contentos. Hoy precisamente estuvimos en un gran evento con la revista Semana y con la UNESCO, sí, donde resaltaron a Medellín y al liderazgo de nuestro alcalde con sus programas para que Medellín sea una ciudad en sintonía, digámoslo así, con todos los objetivos de desarrollo de la ONU, de la Agenda 2030.
Pues secretario, muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo que ustedes están haciendo desde la Secretaría, y la invitación a todos los televidentes de Telemedellín y los que nos ven en la repetición por Teleantioquia y es a matricular juiciosos ya mismo a los hijos. Sí, Vanessa, como el alcalde lo dice siempre, el proceso de educación es un proceso de corresponsabilidad. Los padres no pueden evadir esa responsabilidad, sino que por el contrario, deben motivar a sus niños, deben enseñarles lo importante que es el estudio, y trabajando de la mano con una administración como la nuestra, como la de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, pues ellos van a tener muchas posibilidades de hacer sus sueños realidad. Pues secretario, muchas gracias, Vanessa, que disfruten gracias a ti en familia y que vengan muchas cosas bonitas para este próximo año, si no nos vemos, aunque me imagino que nos veremos muy pronto. Pero felicitaciones por ese trabajo que ustedes realizan. Para ti también y para todas las familias, gracias por creer en la educación de sus niños y de sus niñas. Y a cuidar a nuestros niños y quererlos mucho. Muchísimo, sobre todo en estas épocas. Así es, gracias, secretario. Secretario, además le cuento que ahí también viene nuestro gerente de Telemedellín, porque nosotros en este mes, en diciembre, estamos de celebración. Aunque gerente, hemos celebrado durante todo el año y vamos a seguir celebrando con ellos, que nos ven en sus casas, que nos ven en sus plataformas. Esta dicha de pertenecer a esta familia Telemedellín y a esta dicha de vivir aquí en nuestra ciudad. No, lo primero es agradecerle, por supuesto, a todos nuestros televidentes, fundamental, por supuesto, en estos 20 años ya del canal, por supuesto, a toda la gente del canal, venga, impresionante. Pues, y vamos recorriendo este impresionante tema. El talento que tiene toda la gente del canal. Sí. Y además el carisma, el sentido de pertenencia y el compromiso. O sea, trabajo espectacular que ellos hacen día a día. Hemos tenido transmisiones de 24 horas como la del Papa, por ejemplo, días donde tenemos que hacer 3 producciones y siempre respondemos con el firme propósito, porque además todos entienden el mensaje, que somos televisión pública y que nos debemos a los ciudadanos. Ah, y además de calidad, pues de talla mundial, porque nosotros siempre hemos estado a la vanguardia de la tecnología y de la televisión mundial, nada que enviarle a otros canales, y el canal sigue creciendo, se ha sostenido, sigue creciendo, porque además que no es fácil. No es fácil que en 20 años un canal no desaparezca, sino que por lo contrario se sostenga y crezca. Obviamente gracias al apoyo, pues, de la administración municipal, que nosotros somos parte de la Alcaldía de Medellín y que nos apoyan para hacer todos estos contenidos de televisión pública que diariamente nos conectan con la gente y que también le permite a la gente vivir la ciudad, como nació Telemedellín, que les cuentan la ciudad. 20 años con vos, gerente, eso realmente representa lo que es Telemedellín, porque usted lo decía, es estar con la gente, con la comunidad, en sus barrios, en sus comunas. Tenemos la dicha de trabajar nosotros en este canal que amamos tanto, pero realmente sí es, no es decirlo por decirlo de 20 años con vos, sino que también hablábamos de Aquí te ves, porque hemos acompañado todo el crecimiento que ha tenido la ciudad durante estos 20 años. Así es, mira, el canal nació como el canal de la cultura ciudadana, luego el canal de la Aquí te ves, ahora le estamos diciendo a la gente que es el canal del Siempre con Vos, de 20 años con Vos, y es todo eso, o sea, acá se ve la ciudad, punto. Acá se ve la ciudadanía. Pueden estar no solo, digamos, en los momentos alegres, sino también en las dificultades, acompañándolo y sobre todo también hablando de las problemáticas y la gente respondiéndole. Somos el canal de la cultura ciudadana porque seguimos promoviendo el tema de la cultura ciudadana, del buen vecino. Por ejemplo, mirá lo que ustedes hacen en el noticiero con los ciudadanos, con la gente en los barrios. Y somos el canal del Siempre con Vos porque siempre estamos acompañando a la ciudadanía, siempre estamos con la ciudadanía. Telemedellín hoy yo creo que podría ser el único canal en Colombia que 5 días de la semana está en la calle haciendo programación. Y nuestro escenario es la calle, pues son los barrios, mire dónde estamos. Mira, acá nomás, Vane, nació Telemedellín. La primera transmisión fue acá. El desfile de mito y leyenda que lo volvimos a tener 7 este 7 de diciembre, volvió a la playa y aquí nació la primera transmisión de Telemedellín, fue el desfile de mitos y leyenda, acá en esta parte hace de la playa. Años. Y de inmediato mostró el ADN, que es un ADN de estar en la calle con la ciudadanía, comprometida con la ciudadanía en los barrios, con el noticiero, con todos los programas. Siempre estamos, porque además el propósito es tener una comunicación muy horizontal, donde la gente se puede acercar al presentador, puede interactuar con ellos y con los invitados, que sea muy abierto, como sucede cada 8 días, por ejemplo, con el programa del alcalde o con otros programas que hacemos donde la ciudadanía siempre participa, porque para nosotros es fundamental. Y eso ha permitido que el canal crezca en materia de sintonía. Así es, en sintonía. Le agradecemos también a todos nuestros televidentes que han estado muy conectados y que nos permiten seguir creciendo, porque estamos felices con los resultados, porque hay unos estudios que analizan todo ese crecimiento y pues nosotros lo tenemos muy positivo, pero es gracias a ustedes que nos ven todos los días.
Gerente, estamos muy contentos, pues obviamente cuando uno cumple años uno se siente muy bien, usted hace poquito cumplió años también, felicitaciones, pero además... Buenas, ¿cómo está? Pero además estamos entregándole un regalo a la ciudad, que yo le digo, gerente, que a mí me tiene emocionada, si ya he ido 3 veces a hacer el tour, porque cada día, pues, llevo 15 o más años trabajando en televisión, pero lo que disfruto yo haciendo el tour Telemedellín, conocer cómo se hace televisión, cuál es la magia y ese sentimiento que tenemos en nuestro canal es maravilloso. Así que usted tiene que invitar a toda la gente para que vaya al canal y que le contemos de qué se trata el Tour Telemedellín. Así es, vea, el regalo para la ciudadanía estos 20 años es hacer de Telemedellín, ahí sí ya totalmente público. Nosotros hacemos televisión pública, tenemos una sede abierta a la ciudadanía con un parque que es de la ciudadanía, allá la gente puede ir, allá la gente celebra cumpleaños, a uno le preguntan, venga, ¿qué vale el picnic? No, no vale nada. Usted llega, arma su fiesta de cumpleaños, hace su picnic, está con la familia, porque es un parque además muy familiar. Somos públicos allí, somos públicos en ir a hacer televisión a los barrios, a las calles, como estamos en este momento, donde la gente interactúa, donde la gente hace parte del escenario, por ejemplo. Pero faltaba algo adicional, es que la gente pueda hacer televisión. Porque y la eso gente lo que tiene sale que, en televisión, sale en televisión, pero no llega y venga, me deja coger la cámara, no. O yo quiero editar, yo quiero presentar, no. Entonces, en el Tour Telemedellín la gente puede encontrar eso, o sea, es la posibilidad de interactuar, no solamente de conocer los procesos de televisión, de ver cómo hacen televisión, de cómo funcionan canales de televisión, el estudio, el máster, las salas de edición, sino que además los puede hacer, puede editar, puede ser narrador del Pony Fútbol, puede presentar noticias, puede estar en un croma, que son los fondos verdes donde le cambian el fondo y usted aparece como si estuviera en otro lugar, puede switchar las cámaras, o sea, puede hacer un montón de cosas y además aprender de televisión. La invitación, por supuesto, a la gente para que vaya al Canal Parque. Tenemos gratuito el ingreso al Tour Telemedellín hasta el 10 de enero con boleta y es algo, verdad, espectacular. Vea, se lo digo de esta manera, eso lo tiene, por ejemplo, CNN. El canal CNN Internacional en Atlanta, en Estados Unidos, tiene un tour, yo lo digo sin arrogancia, casi como el de nosotros. Porque el de nosotros es más interactivo. Allá, claro, por supuesto que y la gente paga ya. Sí. Y paga $10, $15 por ir a conocer cómo sea la televisión. Acá la gente puede ir y además puede interactuar. Entonces, algo espectacular que le estamos entregando a la ciudadanía para que entiendan nuestros procesos, para que se involucren más con nosotros. Y se enamoren más de nuestro canal. Y se enamoren, canal. Por supuesto, de Telemedellín, que cada vez somos más públicos, totalmente públicos. Pues, gerente, felicitaciones, porque realmente lo digo, es único este Tour Telemedellín en Colombia, es de los pocos en el mundo. Todos le hemos metido mucho cariño y sobre todo a las personas que han estado pues, al frente de este proyecto durante tantos años, porque han sido varios años durante esta administración. Y pues qué bueno podérselo entregar a la ciudad, celebrar esos 20 años. Felicitaciones, gerente, por su gestión, porque realmente los resultados son más que evidentes en el crecimiento de nuestro canal, por esos reconocimientos que le entregó y que nos ha entregado el Consejo, la Asamblea. Así es, porque es de todo, es del canal y de la ciudadanía. Sí. Es un reconocimiento, insisto, a todo lo que nosotros hacemos y que sea también gracias a ese crecimiento que hemos tenido y que la gente se está conectando con nosotros. Estamos en 500.000 televidentes día aproximadamente, estamos hablando de más de 3 millones de personas a la semana que están conectadas con Telemedellín, es muy alto. Más y todas crecimiento las personas del multiplataforma. Y multiplataforma. Acuérdense que con el homenaje a las víctimas de Chapecoense llegamos a 48 millones de personas según Facebook y por supuesto que nosotros seguimos creciendo y apostándole a este proyecto. Lo que me dijo el alcalde Federico Gutiérrez cuando empezamos a hacer televisión para formar ciudadanía y eso es lo que estamos logrando y la gente conectó nuevamente con nosotros. Pues gerente, felicitaciones, otra vez, feliz vale, cumpleaños. Y feliz cumpleaños para toda la gente de Telemedellín. Y a usted también, ya está muy joven, pero no voy a decir la edad, ya pasó un poquito la de Cristo. Venga, vámonos a seguir disfrutando del centro, ustedes muchas gracias, a seguir conectados con nuestra programación, porque la oferta es muy buena total, y de calidad. Total, programación.